Plantados. Plantados. Una película que costó mucho trabajo hacer. Sí, y dinero. Y mucho dinero hacer también. Pero fue una película que como que ayudó a que el exilio, sobre todo el joven, no el exilio histórico, el exilio del 80 para acá, del 94 para acá, esta historia, abriera un poquitico más los ojos acerca de la realidad, de las cosas que se vivían en las cárceles de Cuba. Tú tuviste un papel muy importante dentro de esa película. Sí, cuando... Y el director es Lilo Vilaplana. A la quien le mandamos... Hay que mencionarlo porque si no se pone bravo. Un besazo muy grande le mandamos a Lilo. Chicos, sí, eso me cambió a mí mucho, ¿sabes? La vida me cambió la perspectiva de la diáspora incluso. Claro. Porque oír esas vivencias de esos viejitos, que les digo viejitos con testimonios reales. Con testimonios reales. Cuando me contaban cada escena, la decían desde el dolor, desde el hurgar, para enseñarnos a nosotros, para que nosotros lográramos esos personajes, pero ellos estaban hurgando en un terreno al dolor, que no querían volver. Eso, ¿sabes cuánto dolor dentro de esas personas? No, imagínate, si yo como actor llegué a sentir ese dolor, imagínate tú ellos, imagínate tú ellos. Oye, a mí me arrastraban por ahí, un día Ernesto Díaz, uno de los presos políticos plantados, me dice, ay Becerra, pero no te están dando, y le dije, pero Ernesto, ¿qué tiene esto? ¿Estás loco? Si ustedes se lo hacían de verdad, ¿cómo me vas a decir que yo no aguante que me arrastren de aquí a ahí? Si a ustedes lo arrastraban, hazme el favor, por favor, te pido, no, esto va completo. Hay una escena de la película donde ponen a varios dentro de una fosa. Que era de mierda, de estiércol, ¿no? Sí, bueno, está la fosa de excremento que exactamente, que estaban metidos ahí, esa gente se lo hacían eso de verdad, caballero. Sí, claro, donde iba todo el excremento de ellos mismos, de los presos. Y de eso, ahí mismo ellos los metían para humillarlos cada vez más y con unas varas larguísimas. Bueno, en fin, la buena noticia es que ya la pueden ver, las personas que no la han podido ver, está en Amazon Prime. Por un precio muy módico, pueden ver Plantados en Amazon Prime. Eso es lo bueno que hay que decirlo, porque realmente es una película que se hizo con muchísimo corazón. Con bomba, se hizo con bomba de verdad. Y el resultado se vio. No, y el resultado se vio. Incluso, ya te digo más, el 11 de julio es un resultado de Plantados, de Patria y Vida, de un millón de cosas, ¿verdad? Que todos los artistas nos hemos repartido, cada cual cogió lo suyo. Nosotros tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de pertenecer a la historia, porque yo creo que con esa película... No es una película normal, ¿sabes? Es una película que se va a estudiar en libro de texto en algún momento. Entonces yo creo que yo tuve la oportunidad de participar de alguna manera en la historia de Cuba. Y nada más que por eso. ¿Cuántos años estuvimos engañados? Imagínate. Y nunca supimos esas historias, ¿verdad? Hasta que uno lo sabe, uno se entera. Eso me da una vergüenza muy grande, que a los 40 años yo me haya enterado de cosas como esas, porque uno sabe. Uno sabe mil cosas, pero no a tal nivel. Y mucho más conocer a las personas que sufrieron. No, muchachos, olvídate. Como yo